pasión en Sevilla. Valdría también decir la pasión en Sevilla, o mejor, la pasión según Sevilla. Con lo que no haríamos otra cosa que repetir en televisión lo que ya se dijera acertadamente por escrito y por difusión oral de este espectacular hecho socio-religioso que desde el siglo XIV tiene lugar en la ciudad de La Giralda. Sevilla se convierte así en el quinto evangelista. Y Televisión Española, en el tiempo que se inicia con estas imágenes, va a pretender demostrarlo. Llevaremos hasta ustedes algo de lo que seguramente han tenido noticia y probablemente de lo que han oído hablar tanto que han deseado verlo en directo. Ahora tienen esa ocasión. En un esfuerzo sin precedentes, pondremos en las pantallas de sus televisores en directo desde Sevilla, lo estamos haciendo ya a partir de este momento, las entradas de tres de las más conocidas cofradías de la madrugada sevillana. La Macarena, que tenemos en nuestros televisores, La Esperanza de Triana y Los Gitanos. Contamos para ello, aparte de la colaboración de las tres hermandades citadas y de la que abundantemente hemos recibido de diversos estamentos sevillanos, encabezados por la Tenencia de Alcaldía de Fiestas Mayores, con la presencia ante los micrófonos como asesor de este comentarista que les habla, de José Sánchez Dubé, estudioso e historiador de las cofradías hispalenses, cuyo Consejo General presidió en época fecunda y pregonero a sí mismo de la Semana Santa de 1970. Bienvenido, Pepe Sánchez Dubé. Buenos días a todos. Estamos diciendo que nos encontramos con estas primeras imágenes ofrecidas desde la Macarena. Concretamente, ¿qué son estas imágenes, Pepe? Este es el cortejo de nazarenos de la popular cofradía. Todo el cuerpo de nazarenos del Paso de Cristo, que tienen capirote morado, ya ha entrado en la basílica y ahora se dispone a hacerlo el paso de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, al que dan escolta los popularísimos armados de la Macarena. Yo voy a añadir que nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que vemos ahí de pie y maniatado mirando a la derecha, es una obra de Felipe Morales Nieto, tallada en 1654, y que Felipe Morales era un escultor del que yo por lo menos no tengo noticia nada más que de esta escultura. El resto de la composición escultórica lo hizo Castillo Lastrucci en 1929. Se ve lógicamente la imagen, esta es la imagen de Felipe Morales Nieto, que parece que en la antigüedad llevó pelo natural a modo de cabellera y que luego ha sido diversamente restaurada por numerosos escultores. A su lado está un sayón que hizo un escultor contemporáneo, Álvarez Duarte, y el resto, como decíamos anteriormente, son todas figuras que tienen ese matiz escenográfico que dotara a todas sus composiciones, o de que dotara a todas sus composiciones el escultor sevillano don Antonio Castillo Lastrucci. Ahí ven ustedes, en el paso de la sentencia, que en realidad remonta a su antigüedad a 1654, pero que de la antigua composición no queda nada más que la talla del Señor de Vida a Felipe Morales. Para satisfacer la curiosidad de los telespectadores, diremos que la centuria, aunque diga centuria, está constituida por 103 armados. 35 se integran en la banda y 68 son los jefes, oficiales y tropa. Entre ellos le llaman la Gardinga. Esta centuria está mandada en este año por primera vez por José García y García, que es hermano de la hermandad desde 1939, es decir, ya ha cumplido sus bodas de oro. Y a la centuria pertenece desde 1954. Ha sido teniente 25 años. Y sus tres hijos han sido cornetines de órdenes. Y uno ya, mayor, se integra también hoy en la centuria. La centuria Macarena dice exactamente cómo los soldados, presuntamente de Tiberio, que están acompañando al señor de la sentencia,
en este paso que penetra en los instantes en que ustedes están viendo nuestras imágenes en la Basílica de la Esperanza Macarena en Sevilla. Este es el arco de la Macarena, el arco que resta de las puertas de la muralla y que está presidido, como ven ustedes, por una imagen de la Virgen que está en la parte superior. Y esta es la puerta de la Basílica. Está ingresando ahora en ella este paso de misterio, cuya trasera nos dan las cámaras en este momento. El escultor Antonio Castillo Lastrucci tenía la costumbre de dotar a todos sus pasos de esta representación escenográfica, tomando en base los elementos naturales de la misma, de forma que el mármol es mármol y hasta el incienso es incienso. El contraluz lo tenemos desde nuestra cámara instalada en el interior del templo, dentro de la basílica. Es el trono de Pilatos. Al lado está su esposa, Claudia Prócula. Delante el Señor recibiendo la sentencia, que leen, lo vemos aquí a la derecha. El paso tiene dos, diríamos, bloques absolutamente definidos. De una parte la lectura de la sentencia y de otra parte el resto de las figuras. Numerosísimo público a través de la reja está contemplando esta entrada, que ahora se rubrica con los sones del himno nacional. La banda de la Centuria tiene un toque muy peculiar, que si se está acostumbrado a ello, desde lejos se adivina qué banda es la que está tocando. Debajo de las andas procesionales, que en Sevilla se llama paso, están los costaleros, y los costaleros introducen el paso en el templo con esta forma peculiar de artesanía, que en el argot cofrade sevillano se titula de costero a costero, por los movimientos de derecha a izquierda que desde la parte baja de las andas procesionales imprimen al paso muy lentamente. Es como una prolongada despedida, como si no se quisiera ir del todo del pueblo de Sevilla el Señor de la Sentencia. Por eso recibe estos aplausos tanto desde fuera como desde dentro del templo. Y ahora se producirá un hecho curioso y singularísimo, y es que estos soldados, soldados de Tiberio, legionarios romanos, aquí en Sevilla la Centuria Macarena, los armados de la Macarena, que no dan guardia al Señor, guardia como prisionero al Señor, sino prestan guardia de honor, procederán a una curiosa e histórica ceremonia. La ceremonia consiste en rendir tributo de sumisión y vasallaje.
desfila por el interior y por el exterior del templo, una vez que el paso de misterio, que dicho sea de paso, y perdonen ustedes la repetición, tiene cartelas talladas por un escultor contemporáneo recientemente fallecido, Luis Ortega Bru, que ahora podemos ver, si no en detalle, en una panorámica muy interesante que nos están ofreciendo nuestras cámaras. El paso lo están situando en una de las capillas laterales de la basílica, la que se denomina de la Hispanidad, porque está presidida y rodeada por todas las patronas de los países iberoamericanos. Si no había entrado ya contigo, ya no podía. Esos golpes secos que se han oído son los que avisan a los costaleros, los trabajadores que van debajo de las andas y que cargan con las mismas, que deben aprestarse a trabajar de nuevo. Son golpes de un llamador que en el argot cofrade sevillano se conoce también como martillo. Este paso que ustedes ven que sube como una pluma pesa aproximadamente unos 1.800 o 2.000 kilos. Cada costalero suele cargar aquí un promedio de unos 40 kilos por costalero. El capataz que los dirige es Miguel Loreto. Y el fiscal del paso, Antonio Álvarez del Valle. Todo el paso durante su recorrido, desde la salida, carrera oficial y regreso, el paso ha estado presidido por el teniente de hermano mayor de la hermandad, don Joaquín Sáenz de la Maza Conesa. Este es un hermoso primer plano del Señor de la Sentencia, nuestro Padre Jesús de la Sentencia, de pie y maniatado. Pero mientras el Señor de la Sentencia se sitúa, como decía nuestro asesor José Sánchez Dubé, en el interior del templo, el Señor de la Salud, el Señor de los Gitanos, está recibiendo esta oración hecha cante en otro enclave absolutamente sevillano, en el muy popular e histórico barrio de San Román. El Señor de la Salud, titular de la Cofradía de los Gitanos, es esta hermosa talla que vino a sustituir a la que perdió la hermandad en el año 36. El paso del Señor que estamos viendo es de estilo barroco, con líneas onduladas. En la plaza de San Román se suceden las saetas. Thank you.
Hay una auténtica superposición de saetas. Todos quieren rezar a nuestro Padre Jesús de la Salud. Mientras tanto, el paso está en el centro de la plaza, ofreciendo su belleza plástica. Original de Juan Antonio Rodríguez Fernández Andés, es la imagen. Esta que vemos, Fernández Andés era un imaginero sevillano, nacido en el barrio de San Vicente. Su madre era cubana. Si es para quitar sangre. Ah, bueno, ya. El que manda ahí siguió, Entre saeta y saeta escuchamos algunas voces. Son los consejos para que el paso pueda entrar. El capataz es Juan Manuel Martín Jiménez. Y debajo del paso del Señor de los Gitanos se hermanan payos y gitanos de las más diversas profesiones y oficios. Mientras aplaude el público a las saetas que se han oído, presenciamos a nuestro Padre Jesús de la Salud y escuchamos las voces del capataz. Esta es la levantada. Sube el paso que diseñara y tallara Antonio Martín Fernández y que doró Luis Sánchez Jiménez. Y que aparece adornado con claveles y lirios. Poco a poco. Poco a poco, y a los compases musicales de la banda Nuestra Señora de los Reyes, nuestro Padre Jesús de la Salud, titular de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental, Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, conocida por la de los Gitanos, inicia su breve recorrido por la Plaza de San Román hacia el interior del templo. Y mientras tanto, la Macarena nos está esperando en otro rincón, en otro enclave de esta Sevilla que abre su corazón en cofradías. La Macarena que ahora también se levanta en su hermosísimo paso de palio, haciendo temblar esas joyas peculiares de su pecherín, esas mariquitillas que le regalara el famoso matador de toros, malogrado en plena juventud, Joselito el Gallo. Ya se nos está acercando el paso de la Macarena. Al martillo, el capataz Luis León con Antonio Santiago. Es que nuestro programa se titula La Pasión según Sevilla o Pasión en Sevilla, pero podríamos decir también La Pasión según la Virgen María, porque en Sevilla existe una histórica inclinación a considerar los padecimientos del Redentor a través del dolor de su madre. Por eso los sevillanos se empeñan en consolarla así, con aplausos y venerándola como reina y paseándola sobre unas andas como estas. Aquí llamamos a esto paso de palio, o más brevemente, paso palio.
que es al mismo tiempo altar itinerante y trono para la señora, a la que se pretende ver, aunque el sol que luce en Sevilla lo pueda impedir. Le echan genio, como pide el capatán, los costaleros de nuestro Padre Jesús de la Salud. Le echan genio para que esta venerada imagen de todo el pueblo gitano y de muchos sevillanos y de muchos en el mundo entero entre con esta belleza plástica que nos está ofreciendo la cámara que tenemos en el interior de la iglesia parroquial de San Román. El señor lleva unas potencias de oro de ley que realizara el insigne orfebre ya desaparecido Manuel Seco Velasco en 1967 y que afortunadamente tiene felices continuadores en sus hijos. Camina sobre la cintura de sus costaleros. Ahí debajo del faldón, anónimamente, van arquitectos, delineantes, médicos, empleados municipales, del mercado, del comercio, taxistas, payos y gitanos auténticamente hermanados en la trabajadera, lo mismo que están en esta ejemplar hermandad de San Román. El señor de los gitanos tiene, como hemos podido ver en los primeros planos anteriores, las características fisionómicas de la raza gitana. Su autor, Fernández Andé, fue un artista, un escultor de acusada personalidad que imprimió a esta talla las características fisionómicas de la raza. Nuestro Padre Jesús de la Salud, con estos rasgos faciales, polarizó de inmediato una gran devoción popular. Más a tierra la trasera. Ahí, con mimo. Thank you.
fenómeno todo. Avisarme con ustedes los amigos. Ha llorado el público mientras entraba el paso del señor de la salud. Felicitan al capataz por la acertada maniobra, porque no es fácil lo que nosotros hemos visto hacer con tanto esmero y aparente facilidad, meter este paso grande por la ojiva de una puerta tan pequeña. Pero habíamos prometido a ustedes una conexión más. Hemos estado en la Macarena, en Los Gitanos ahora, no queda Triana. Volvemos también, por supuesto, luego a buscar la cofradía de Los Gitanos, volveremos a la Plaza de San Román y también volveremos a la Macarena. Pero ¿dónde está Triana? ¿Dónde está el señor de Triana? Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, ¿dónde está el paso de misterio? Ahí lo tenemos. Miren ustedes, esta es Señá Santana, la catedral de Triana, ni más ni menos. Una iglesia antiquísima, fíjense que data de Alfonso X el Sabio. Por ahí va pasando esta cofradía que yo estaba. A ver si encontramos al paso de misterio. Por Vázquez de Leca y Pureza discurren los 1900 hermanos de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Túnicas moradas en el Cristo, túnicas verdes en la Virgen, y en ambas las capas blancas. Esta es la puerta de la capilla de los marineros, la que va a recibir estos dos pasos de esta hermandad y cofradía. Este es el interior de la capilla de los marineros, en pleno corazón de Triana, muy cerquita del río Guadalquivir, en la calle de la Pureza. Fíjense ustedes qué nombre para albergar a la señora de Triana, a la Virgen de la Esperanza. Y este era el paso que nosotros antes estábamos preguntándonos dónde se encontraría. El paso de la Esperanza de Triana, el misterio del paso. Es decir, la composición escenográfica de las figuras que nos proporciona el pasaje evangélico que escribió también Antonio Castillo Las Cruces. Y como cada cual aporta lo que tiene o lo que quiere o lo que puede, la túnica del Cristo, el terciopelo, confeccionada por Peleteiro, ha sido donación del grupo joven de la hermandad. Incluso hasta el detalle de los pasadores. Venga, de la camisa aquí, del señor. Aquí no hace falta nadie adelante. Son unos salvavidas con el escudo de la hermandad. Siempre andando de frente un poquito, mira, avanzando siempre. Y que lo ha regalado el auxiliar de mayordomía. Siempre andando, mi hermano, siempre andando. El capataz Jesús Basterra con José Vasco. El grupo escultórico representa el pasaje evangélico en el que se narra cómo Jesús, camino del Calvario, ayudado por el Cireneo, al percatarse la muchedumbre que le seguía y muy especialmente de las mujeres, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Es un paso neobarroco, dorado, iluminado por candelabros de guardabrisas. A la Macarena, ya a la Esperanza Macarena le están cantando. Yeah.
Vamos a ver si desalojamos la parte de fuera entera, por favor. Se prepara con mimo por los priostes Manuel Valiente y Francisco José del Río. Y cómo no, por Abelardo Barranco y su hijo, por Manuel Lora y por Juan Alcón, que ponen todo su corazón en ponerle tan espléndido trono a la señora. Y después, Ramito completa el exorno floral. La banda es de Saltera, de Nuestra Señora del Carmen. Cámara si me saca, ¿eh? Pero, bueno, bien que salga. Muchos van a ser pagarla, ¿eh? Los costaleros los manda Luis León con Antonio Santiago. Me coge a mí, rompen la cámara y te juegan de la marreta. Y vean ustedes cómo el techo del paso de palio está absolutamente cuajado de flores. Que en el tránsito profesional de esta venerada imagen han ido arrojándole los devotos desde todos los balcones de las calles por las que ha pasado. No cabe un alfiler en el entorno de la Basílica de la Macarena, con el fondo de las viejas murallas de Sevilla, aquellas que se decía que eran de Julio César, pero más bien son de los almorávides. Terminan en el Arco de la Macarena, la única puerta, o una de las pocas puertas que queda con el postigo del aceite que está en otro rincón de la ciudad, de las antiguas puertas. La gente aplaude, ríe, llora, reza. La Macarena luce este año el manto de tisú color verde manzana que diseñara y bordara Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1930. La Toca se estrenó en 1989 en el 25 aniversario de la coronación, confeccionada por Fernández y Enríquez. Es un primer plano de la mano de la señora, la mano que porta el pañuelo.
y la trasera del paso de palio con la panorámica del manto. Y el gentío. El numerosísimo público incontable. En la basílica figura esta reproducción de la corona de la coronación de la Virgen, labrada en hierro. Se ha instalado allí el año pasado, con motivo de la ampliación de las dependencias y de la fachada, cercana ya la pasada Exposición Universal del 92. Se ha recrecido la espadaña que presenta ahora esta armónica proporción. La Virgen la viste Pepe Garduño. Y este pecherín que ven ustedes está confeccionado con una mantilla española de chantilly de grandes proporciones. Naturalmente el vestidor que es Pepe Garduño solamente se limita a vestir a la Virgen una vez que las hermanas de la Cruz, que son las camareras de la imagen, la han vestido con sus prendas anteriores a la saya que luego le sitúa Pepe Garduño. En el pecho se aprecia la medalla de la ciudad. El esorno floral de la Macarena, lo mismo que todo el paso, ha dado origen a una transformación absoluta del paso palio en Sevilla. Estos son costaleros del paso de misterio. Miren ustedes la llaga que tienen en el cuello de haber cargado toda la noche con el paso. Son hermanos de la corporación. Nadie les paga. Al revés, tienen ellos que pagar la papeleta de sitio para poder llevar el paso. 3.500 pesetas por cabeza. Al fondo, el capataz Luis León. El pelo blanco lo denuncia. Es el hombre que tiene este honor, este orgullo y esta grave responsabilidad. Sacar de su basílica, llevarla a la catedral, devolver a la basílica a la Macarena. Hay que añadir que a la lista amplia de costaleros en ejercicio sigue una lista de espera interminable. Gente que espera una vacante para meterse debajo. El paso va como si fuera navegando sobre un mar de cabezas. Y las voces que escuchamos son las de los hermanos de la cofradía, tratando de abrir paso, de dejar expedito el camino para que las andas profesionales puedan llegar a pasar primero bajo el arco y luego a entrar en la basílica. Este es el retablo que se situó ahí, coronando el arco, en mayo de 1923. Es una cerámica con la reproducción de la Virgen que realizó la fábrica de Manuel Pérez de Tudela. Y que precisamente asistió a la ceremonia de bendición la infanta doña Esperanza de Borbón. Bella perspectiva de arco y basílica. Vamos, Manuel. ¿Qué dice aquel que pare? ¡Tú! ¡Orden!
la impenetrabilidad de los cuerpos. Pero no pasa nada. Aquí hay una cultura de la bulla. Se soportan los empujones con tal de estar cerca de la señora y ver en las proximidades la cara indescriptiblemente bella de la Virgen de la Esperanza Macarena. Cuyo rostro no siempre está igual. Yo esta mañana en la amanecida la he notado más delgada y más pálida. No sé si el tocado estaba dispuesto de otra manera. Cambia su rostro, madre mía. Al fondo vemos el Parlamento de Andalucía, que está situado en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Y está una imagen en picado del palio y del manto de la señora que, como ustedes ven, hacen fuego. Los hermanos Álvarez Quintero, cuando se hizo este manto, escribieron una letra que decía: Virgen de la Macarena, cuando se acabó tu manto, las bordadoras tenían rosas en lugar de manos de devoción que ponían. Esta letra fue después utilizada para una saeta. Fiscal del paso es el prioste Francisco José del Río y ha ido presidido por su hermano mayor José Luis Pablo Romero, último año de su mandato. Mientras esto ocurre, en Triana terminan de aplaudir a nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, que acaba de entrar en la capilla de los marineros. La banda de las Tres Caídas con su director Julio Vera. Y con indudable sabor marinero. Y aquí ya la Esperanza. La Esperanza dando frente a Señá Santana, a la Catedral de Triana. Puede apreciarse la espléndida decoración floral de gladiolos y orquídeas colocados por la familia Feliu. Sí, porque si ustedes observan algún plano más cercano, advertirán que no lleva ningún clavel, que es quizá la flor que más se utiliza en el exorno de los pasos de palio en Sevilla. En la puerta de la Catedral de Triana, en la puerta de Señá Santana, se le canta la salve marinera. Sin duda, esta talla es la que genera mayor devoción en el barrio trianero. José Bermejo, que fue un estudioso de la Semana Mayor sevillana del siglo pasado, atribuía la imagen de la Virgen a la gubia de Juan de Astorga. Posteriormente ha sufrido diversas vicisitudes que obligaron a retocarla, pero siempre cuidando respetuosamente tanto el rostro bellísimo que hemos visto como a la mano que acabamos de ver. La última restauración tuvo lugar en 1929, recién clausurada la anterior exposición universal celebrada en Sevilla. Fue una restauración definitiva de Castillo Las Cruces,
y recientemente Luis Álvarez Duarte la ha repolicromado y remodelado el rostro también. Marinera por antonomasia, entre sus objetos más personales, el ancla que acabamos de ver. Y el rostro enmarcado por este rostrillo que le confiere una indudable personalidad. La personalidad que le ha dado a lo largo de 50 años Fernando Morillo Lasso, que vive consagrado a la señora. Son múltiples las donaciones que él ha hecho. El puñal en 1964, el salvavidas en oro y brillante, el escudo del resplandor de la corona, el corazón con un puñal, ese ancla que acabamos de ver es donación de Manuel Abao en 1964, el fajín del almirante Díaz del Río, y en la saya una rosa de pasión en marfil que recuerda a Bobby de Grané en la operación Clavel. Ya ustedes saben, por los paisajes urbanos que seguramente pueden identificar, cómo fácilmente, en merced al milagro de la televisión, de un rincón sevillano volamos a otro. Estamos nuevamente en la Macarena y este es el frontal del paso de palio de la señora de San Gil. La Virgen del Pilar aparece en la calle entre la Candelería, donación de un hermano notario precisamente. El llamador, el arcángel San Miguel, aplastando al dragón. Luis León al martillo y dará las instrucciones para que presenciemos la levantada del paso. ¡Señalata! ¡Vámonos, hijo! ¡Señalosa! ¡Al cielo! ¡Todos públicos valientes! ¡A este! ¡Al cielo! Esta es una de las numerosas marchas compuestas en honor de la Virgen. Pasa a la Macarena, la hizo Gámez La Serna. Entrada y salida. Ha callado la música y nos estábamos preguntando por qué. No sabíamos si en el aire se iniciaba una saeta, no la escuchamos, pero sí estamos viendo cómo se procede a la sustitución de costaleros por otros llamados de refresco. Me parece que será el último relevo.
antes de la entrada. Cada uno de los costaleros sabe exactamente el puesto que tiene que ocupar, porque han sido, también dicho en argot cofrade sevillano, igualados antes de iniciar el desfile profesional. Habitualmente hay 5 costaleros en línea debajo de cada palo, y correlativamente se llaman en el palo primero pateros, fijadores y el del centro corriente. En los palos siguientes el nombre de patero se sustituye por el de costero. Nuevamente vamos a presenciar la levantada del paso de la Macarena en Sevilla. Y girando el paso, la gracia del patero. Como decía el pregonero de este año, ¿qué es la gracia? Pues un duende de Sevilla. ¡Tejido! Ya estamos aquí, hijo, que pronto se nos ha pasado. Va por usted. Todos por igual valiente. ¡A este! Mientras todo el público, el numerosísimo público, está presenciando en la Macarena como poco a poco va pasando la Virgen tras el arco, en San Román vuelven a escucharse saetas. La Macarena, los compases musicales de la banda del Carmen de Salteras, ha llegado ya exactamente al centro de la puerta antes de entrar en su basílica. El sacri está cantando. Con lágrima en mi mejilla, ay, 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 yo te canto Macarena, tú eres
virgen de Sevilla, y sol de alegría, ay, pena, y del mundo, oh maravilla, ay, pena, y del mundo, oh, oh maravilla, ay, 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 del cielo cayó un lucero en toita, a la Macarena. Y la adoraron, oh, oh, con amor, por su carita, ay, morena, y le pusieron por nombre Esperanza. ¡Ay, Macarena! Venga, para adentro, por favor. Siempre de frente, valiente. Siempre de frente. Hasta que le digamos nosotros usted. Hay que seguir así. Venga de frente. Siempre. Venga de frente. De que estamos escuchando casi todas las composiciones que los últimos directores de las bandas Municipal y de Soria han compuesto en honor de la Macarena. Pero de la música pasamos a las saetas. Ahora una saeta en Triana para la Esperanza. Con carita de penitente. Penitente.
Mira, mira. Ahí está. De fondo escuchamos la voz del capatán. Es Enrique Basterra, Jesús Basterra, el capataz de la Esperanza de Triana. Y el paso se va perdiendo poco a poco, camino de su capilla de los marineros. Nuestra Señora de la Esperanza coronada es la Reina de Triana y la Virgen de las Angustias, la Reina de los Gitanos. Felicidades a todos, porque esto es para reventar, ya, vamos. Esto no se puede mejorar, no se puede mejorar. En el paso de la Esperanza vemos el testimonio de luto, porque Dios Padre echó la semilla tan buena, y esta tierra de Sevilla que brotó la Macarena, que brotó la Macarena, emocionada Paquita Gómez al término de su saeta a la Macarena. Salvo el ruido de fondo de los vendedores de artilugios infantiles, observen que el numerosísimo público guarda silencio.
Hemos omitido describir porque se han descrito por sí solas las escenas de emoción vividas en la Macarena, similares a las que se viven en los gitanos. Lentamente va caminando el paso, ya muy cerca de la ojiva cerrada de la iglesia parroquial de San Román. Y un veterano de la trabajadera y del martillo. Vemos ahí con dificultades en la delantera del paso de palio, Alberto Gallardo, que es el capataz de esta cuadrilla de costaleros. Más suavito esto, ¿eh? Eso es. Ahí como antes, como antes. Siempre frente, poquito a poco. Eso es. Poco a poco. Eso es. Bien. Vamos a poner de valiente. Mira, mira, Masu. Pasa atrás. ¿Puedo pasar para allá? Vente para acá si quieres. Hay que verla para comprenderla de inmediato. Sigue, la personalidad indudable de esta imagen. Sigue. La viste con exquisito gusto Juan Miguel Ortega Espeneta, actual hermano mayor. Hay más sitio. Vente, Alberto. ¡Toda la gente de categoría! Solo claveles blancos, puestos por Luis López Barreto. Eso es. Sigue. Con premios internacionales en floristería. No me lo digo yo, se ha acabado. Vámonos de frente. Sigue. Avísame. Bueno, venga de frente ahora. Venga de frente, muy despacito. Vamos a poquitar. Una expresión dolorosa que recuerda la talla que desapareció en el incendio de su iglesia. Es como una mujer guapa gitana llorando. Alberto Gallardo mandando. Y al fondo la iglesia de San Román. La hermandad de los gitanos está en esta iglesia desde enero de 1950. En la capilla de los marineros, decíamos a ustedes antes, que radica la hermandad de Triana. Allí es donde durante todo el año recibe las oraciones de todos los trianeros y de todos los que acuden a rezarle esta peregrina imagen de la Señora. ¡Todos por igual, valientes! ¡Al cielo con la reina de Triana, eh!
¡Eche! Decíamos que llevaba luto el paso por el fallecimiento de su majestad el conde de Barcelona. No en balde, su esposa, doña María de las Mercedes, heredó el cargo de camarera de su inolvidable madre, doña Luisa de Orleans, que era camarera de esta hermandad desde 1925 hasta su fallecimiento. La banda de música de camas que acompaña el paso de palio está interpretando ahora una de las marchas procesionales dedicadas a la Esperanza de Triana, la que se compuso con motivo de su coronación canónica y escribiera el actual director y excelente compositor al mismo tiempo de la banda municipal de Sevilla, José Albero. Preside el paso el hermano mayor, don Alfredo Álvarez Mensaque. La triana alfarera, la triana marinera, la triana de las muchas industrias, porque hay que reconocer que este barrio que se considera el corazón de Sevilla, ahora está en torno a este hombre, a Jesús Basterra, que es el capataz del paso de palio y que tiene la responsabilidad máxima de llevar a la señora antes por las calles de Sevilla y tras haber pasado el puente y cruzado el Guadalquivir por las calles de ese barrio conocido como Guarda y Collación de la ciudad. El martillo, el llamador, es una barca con un angelote portando un ancla. Y el comandante de Marina, don Rafael Palomino, que ha cesado por reglamentariamente hace unos días, ha mandado a hacer uno exactamente igual para llevárselo de recuerdo. Y él ha querido que hoy, en esta estación de penitencia, vaya su llamador, que después conservará para toda la vida. Lo ha construido Orfebrería Triana. Decíamos, observen ustedes el exorno floral, que no se ve ni un solo clavel, solo orquídeas y gladiolos de Brasil. Hombre. En la manigueta del paso, un antiguo hermano, Rafael Tudó, y otro gran ausente, Juan Fernández Armenta, en el lecho del dolor, al que enviamos nuestra oración y nuestro recuerdo. Su medalla, la medalla de Juan, la lleva la Virgen, aunque no se ve. La ve solamente ella. Las tres hermandades a las que nos estamos dedicando hoy están cumpliendo rigurosamente sus horarios. Vean ustedes cómo el paso de palio de los gitanos está prácticamente a punto de entrar. ...36 costaleros cargan con él. Detenidos ahora porque están cantando una saeta nueva. En el frente, poco a poco. ¿Oído lo que se manda, eh? Debajo de la... Unos cuantos, debajo del manto, unos cuantos. Y ahí adelante, por donde falta al lado, ¿eh? Ahí adelante, por qué se falta. Bueno, poquito a poco, aguantas un poco, ¿eh? La puerta libre, ¿eh? La puerta libre. Poco a poco, ¿eh? Manuel. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, la izquierda de Manuel, la izquierda atrás. Bueno, vamos. Poco a poco, vamos a coger paso, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? Poco a poco, ¿eh?
Bueno, pararse ahí. A tierra hasta la antera. Este costarero de la izquierda un poquito más. Este de la izquierda. El de la izquierda. Bueno, venga de frente poco a poco. Manuel, llámate, Manuel. Llámate, Manuel. Manuel, llámate, Manuel. Llámate, Manuel. Poco a poco, poco a poco. Venga de frente, venga de frente. 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 ¡Arriba los cuerpos! ¡Arriba los cuerpos! ¡Arriba los cuerpos! ¡Arriba! El temperamento de Alberto Gallardo. Es uno de los viejos, de los antiguos, veteranos, más expertos y sabios capataces de Sevilla. Él ha enseñado a muchas cuadrillas de hermanos costaleros. La izquierda adelante y la derecha atrás. Los zancos. Más la izquierda adelante. Más la izquierda adelante. Vale, que adelante, los camos. Bueno, sí, habrán visto ustedes que el paso entra siempre de cara al pueblo. Va a la derecha atrás. Lo que vemos es ahora el perfil del manto, manto de misericordia. En recuerdo al manto de misericordia medieval. Bueno, ahí queda por igual. No salisteis. ¡Viva la Virgen de los Gitanos! ¡Viva! No salisteis, volverse para la calle, volverse para la calle, volverse para la calle. Volverse para la calle. Volverse para la calle. Los gitanos y los payos, Diego, todos unidos en ya torno quiero llanto, a la imagen de la Virgen de las Angustias. Vamos a levantar esto por el Señor de la Salud, que está enfrente nuestra. Su gente. Va por todo ello. Diego. Todos por igual. Vamos a learte castanino eso, mi arma. Al cielo con ella. ¡Este! ¡Este! ¡Le de frente poco a poco! ¡Queda de frente, queda de frente! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco, mi alma! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Estamos delante del Cristo! ¡Poco a poco! ¡Estamos delante del Señor! ¡Estamos delante del Señor! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Vamos a bailarle una mienta, Señor! ¡Vamos a bailarle un poquito al Señor! ¡Sin botar! ¡Sin botar! ¡Bueno, pasa atrás, pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! Pasa atrás. Nos quedan 7 minutos de retransmisión. Dejamos a la Virgen de las Angustias, ya lo han oído ustedes, siendo bailada cuando daba cara al Señor. Nuevamente estamos en Triana y la Virgen va muy lentamente, no como decíamos antes, de costero a costero, porque los palios no se mueven de costero a costero, sino sobre los pies. Así, como vemos que se desplaza, llegando ya a la puerta de la Capilla de los Marineros, este magnífico paso de la Esperanza de Triana. Orgullosas pueden estar sus camareras, Amalia Fernández y Reyes Franco, de la Rosa. Posiblemente esta es la última parada del paso. La aprovechan los costaleros para darse la vuelta bajo las trabajaderas. Alumbrando
esperanza iluminao, pa' que el sol de la mañana, cuando se vira saeta sentida, vibrante, valiente de un hombre muy conocido, un cantao flamenco sevillano, Pepe Perejil, el Perejil, que lo mismo canta que escribe saeta, que graba discos. Es un hombre generoso y cordial, devoto de la esperanza de Triana. El último paso de palio que vamos a ofrecer a ustedes en esta retransmisión que estamos llevando en directo desde Sevilla a todos ustedes. Jesús ha cerrado la patada, la fuerza de entregarse, ha perdido la voz. La banda municipal de Camas. Nos vamos aproximando ya al final, nos quedan 2 minutos y pico. Dentro de poco les diremos adiós, pero antes de que lean en los rótulos sobreimpresionados la larga lista de nombres de expertos profesionales que han hecho posible este programa, queremos insistir en que con todo lo que han visto, solo han podido presenciar una parte de la Semana Mayor sevillana. Prodiga, como complemento de estas 3 cofradías en la misma madrugada, de hermandades tan serias como el Silencio, el Gran Poder y el Calvario. Contrapunto penitencial e histórico de estas otras cuyas imágenes hemos recogido con nuestras cámaras. En el aire va a quedar la belleza, la devoción, el fervor, el sentimiento. Con todo ello, nuestro agradecimiento también al Bar Plata, a los vecinos de las calles Pureza en Triana, Becker en la Macarena, la Plaza de San Román, Peñuelas y Mataca, al Consejo General de Cofradías y a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Desde aquí, José Luis Garrido Bustamante les envía, en nombre de todo el equipo, el más cordial saludo.